Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo crear un acceso directo de YouTube en el escritorio de Windows, tanto Windows 10 como Windows 11. Esto se hace de manera muy sencilla y muy rápida, así que desde ya les pido que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan este video, dejen un comentario, un like. Y por aquí les voy a estar dejando algo más para que aprendan sobre YouTube. Bueno, ahora sí vamos al grano. Es muy sencillo. Fíjense, estamos aquí en YouTube. Puede ser en cualquier parte de YouTube. Vamos a hacer clic sostenido aquí, miren, en donde dice ver información del sitio. No se vayan todavía porque la segunda manera que vamos a ver es mucho más buena. Ok, hacemos clic sostenido aquí y arrastramos hacia el escritorio. Por ejemplo, ahí lo soltamos y ya tenemos el acceso directo de YouTube en el escritorio de Windows. Pero como pueden ver, no aparece el logo de YouTube. Así que vamos a eliminar ese, pero si ustedes lo desean, lo dejan a ese nomás. La otra forma de hacerlo para que aparezca también el logo de YouTube es la siguiente, presten atención. Vamos a hacer clic en los tres puntos de aquí, de arriba a la derecha. Hacemos clic. Ahora bajamos un poco hasta encontrar, guardar y compartir. Nos situamos ahí, se nos va a desplegar esta lista y aquí obviamente pulsamos en crear acceso directo. Hacemos clic en crear. Vamos a minimizar aquí y fíjense que ya tenemos el acceso directo hacia YouTube con el logo de YouTube en el escritorio de Windows y también en la barra de tareas. Recuerden, se hace de la misma manera tanto en Windows 10 como en Windows 11. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.